uso de la palabra el director de la Academia Diplomática de Chile, embajador Juan Somavía. Su Excelencia la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, excelentísimo señor Hugo Dolmetsch, Ministro de Relaciones Exteriores, don Heraldo Muñoz, Nuncio Apostólico, monseñor Ivo Scapola, señoras y señores embajadores y miembros del Honorable Cuerpo Diplomático, muchísimas gracias por la presencia acá. Honorable Senador Juan Pablo Letelier, Honorable Diputado, señor Jorge Tarut. Don Jorge, ¿cómo está usted? Subsecretario de Relaciones Exteriores, Edgardo Riveros. Ex Cancilleres, Alex Schweitzer, Hernán Felipe Razzuri, José Miguel Insulza. ¿Dónde están los ex cancilleres? Aquí está, perfecto. Gusto de verlos. Director de la ANEPE, General Felipe Arancibia, gusto de tenerlo acá. Directores generales y altos funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, académicos y profesores de esta casa, muchísimas gracias. Profesionales en formación y personal de esta academia, amigos y amigas. Querida Presidenta, bienvenida a esta casa. Gracias por su apoyo a la Academia Diplomática, gracias por recibirnos cada año en La Moneda, con ocasión de la graduación de la generación que se incorpora a la Cancillería. Momento siempre inolvidable para nuestros profesionales, pero también para el estupendo equipo de la ACADE, que tengo el placer de dirigir. Y en esta ocasión, verdaderamente, muchas gracias. Yo diría gracias especiales, porque su presencia entre nosotros hace historia. Desde su fundación, más de 60 años atrás, esta es la primera vez que un presidente de la República, o más bien una presidenta de la República, visita la academia para dar una conferencia sobre política internacional. Me parece que es un momento que se lo agradecemos enormemente, es simbólico. Su venida nos estimula desde su vasto conocimiento del mundo y su experiencia concreta en la conducción de la política exterior de nuestro país. Y hay cuatro palabras que su presencia me inspiran para referirme a nuestra tarea: formación, reflexión, cooperación y tradición. La primera es formación, nuestra tarea principal. Aquí nuestros profesionales en formación, provenientes de distintas especialidades, están sujetos a un intenso proceso de capacitación práctica en las diversas disciplinas del quehacer internacional. Se trata que todos tengan un conocimiento de base compartido, no solo para aprender, sino que sobre todo para saber entender cómo este conocimiento se aplica a la tarea diplomática. En la academia hay que madurar rápido. Lo que aquí se da no es un posgrado universitario. Más allá del conocimiento práctico que se imparte, son dos años en que día a día se trata de que vayan asumiendo en su conducta y en su disposición el significado profundo de la opción de vida que nuestros profesionales han hecho. Hablar por Chile, por la nación. Hay muchos chilenos que salen al mundo, solo unos pocos tienen el privilegio y la responsabilidad de hablar por la República. Por ello, el profesionalismo y la búsqueda de la excelencia es tan fundamental en esta profesión, a lo largo de la carrera. Es una tarea personal de formación continua, diría yo. Pero los primeros indicios de esa disposición los vemos aquí. Y quisiéramos que ello ya sea una vocación cuando dejen la academia, caminen esas pocas cuadras e ingresen al Ministerio de Relaciones Exteriores. La segunda palabra es reflexión. La velocidad de los acontecimientos que marcan nuestro tiempo puede llevarnos a caer en una trampa. Saber interpretar la coyuntura sin entender los procesos. Y la clave que necesita el país en medio de tanta inmediatez y simultaneidad digital es tener diplomáticos capaces de ver las tendencias
y las proyecciones del devenir internacional. Siempre habrá preguntas cuyas respuestas no son fáciles, pero lo esencial es no dejarse sofocar por las atmósferas poco claras. Por ello, y aquí lo estamos remarcando siempre, todo diplomático debe desarrollar el hábito del pensamiento crítico, como reacción natural para mejorar lo que se hace. Hay que saber ser creativo, pensar, inventar, atreverse a proponer. Y eso está ligado directamente con la capacidad de comprender el cambio. Yo diría el cambio con mayúscula. El cambio para quienes se gradúen de la academia será permanente, tanto en la realidad chilena como en nuestra región y en el mundo entero. Pero la mejor comprensión del cambio es aquella que se inicia cuando los cambios se insinúan, cuando surgen indicaciones, cuando uno ve que algo nuevo está pasando. Una mente inquisitiva y atenta a relacionar acontecimientos es esencial para la formulación de la política exterior. La tercera palabra es cooperación. Es quizás el corazón de la diplomacia. ¿Para qué conversan los países? Sí, a veces para evitar el conflicto y la guerra. Y Chile lo sabe. ¿Pero qué significa la cooperación con otros para un país más bien chico y de mediano desarrollo? Desde luego es necesario para que las orientaciones principales del mundo no las definan los sectores más poderosos. Pero sobre todo para contribuir con ideas, propuestas, iniciativas en torno a objetivos comunes, sea para avanzar juntos, para formular acuerdos y estimular consensos desde lo que cada cual considere es su interés nacional. Y ello exige una disposición y una capacidad para entender al otro, comprender sus motivaciones profundas muy seguido más allá de las palabras. Así contribuyó Chile al acuerdo sobre los objetivos del desarrollo sostenible y los compromisos de la COP21 que estoy presidenta, firmó a nombre de Chile. Ahí están los grandes desafíos de los bienes públicos globales. Es el cambio climático, el resguardo de los océanos, la promoción de las energías alternativas, el impacto del desarrollo digital en la educación y la vida cotidiana, el reordenamiento de la economía y el comercio internacional y tantas otras que están inscritas en el devenir y en el futuro que tenemos nosotros como sociedad internacional. Y la cuarta es tradición. Chile es un país con una historia de diálogo e inserción internacional que nos determina para abordar las tareas a asumir. Desde los primeros años de nuestra vida republicana, asumimos que el derecho internacional era una base fundamental para la mejor convivencia entre los pueblos, y así lo dijo y escribió Andrés Bello, cuyo nombre lleva esta academia. Y con esos fundamentos hemos buscado avanzar a la mejor convivencia posible en la región, donde la geografía nos puso, pero también en la interdependencia creciente con otras regiones del mundo. Es desde la tradición de nuestro afán por pensar el mundo que queremos, donde encontraremos aquellos nombres que nos dan orgullo, aquellos nombres de chilenos, los que pusieron sus ojos en el futuro de la Antártida, los que pensaron en el derecho del mar, los que unieron humanismo y desarrollo social, los que pusieron pasión y mente en definir la dimensión universal de los derechos humanos, los que han defendido y defienden nuestros intereses limítrofes, los que impulsaron la búsqueda de la integración regional como una meta mayor, esa que aún espera llegar a ser. Pero esas cuatro palabras tienen un marco que las determina en todos sus alcances: la convicción y el espíritu de servicio. La convicción nace de esa mirada de conjunto, de saber que uno llega a cumplir la tarea internacional con la fuerza que adquiere la voz cuando se habla por su propio país. Sí, en nuestro caso, un país allá en el sur del mundo, pero comprometido en crear una humanidad más justa, más abierta a la diversidad, más abierta a trabajar desde los consensos que nos unen y no las diferencias sembradoras de barreras. Y por cierto, dar a todo este compromiso la fuerza de sentirse parte del servicio público. Del honor de trabajar para aprender del mundo todo lo que puede ser útil a nuestro desarrollo y nuestros sueños. Y también trabajar para llevar al mundo todo aquello que desde nuestro propio devenir podemos entregar.
En ese marco, señora presidenta, su visita nos refuerza en nuestras convicciones y enriquece las visiones que deseamos cultivar, y le quiero agradecer nuevamente una visita que, como dijo, hace historia. Muchísimas gracias, presidente. A continuación, se dirige a ustedes Su Excelencia la Presidenta de la República de Chile, Michelle Bachelet. Señor Presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, señor Ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, señor Director de la Academia Diplomática, Andrés Bello, embajador Juan Somavía, señor Decano del Cuerpo Diplomático, Monseñor Ivo Scapolo, excelentísimos embajadores y miembros del Cuerpo Diplomático, honorables parlamentarios, su Secretario de Relaciones Exteriores, Edgardo Riveros, exministros de Relaciones Exteriores, y muy especialmente a los académicos, funcionarios, alumnos y alumnas de la Academia Diplomática de Andrés Bello, amigas y amigos. La verdad es que yo quisiera compartir con ustedes en este ámbito académico una reflexión sobre el concepto convergencia en la diversidad. Lo planteamos originalmente en nuestra región como fundamento para la cooperación entre la Alianza del Pacífico y Mercosur que Chile quería promover. La idea era que, pese a la diversidad de los caminos, el desarrollo predominante en América Latina, era posible pensar en una convergencia pragmática, en una agenda común para potenciar los intereses mutuos y de la región en su conjunto. Y ya hemos visto los resultados positivos de este enfoque cuando nos acercamos a un plan de acción acordado entre ambos bloques de integración regional. Pero quedó claro a poco andar que la noción de convergencia en la diversidad podía tener valor universal, válida en nuestra mirada hacia América Latina y el Caribe. Aplicable también a las negociaciones sobre la Agenda 2030 Naciones Unidas, relevante para los procesos de integración y cooperación en Europa, Asia, África y naturalmente el Medio Oriente. Y también surgió la evidencia que para avanzar hacia la convergencia y la diversidad, el desarrollo nacional y las relaciones internacionales no podían considerarse como objetivos separados. Partamos por América Latina y el Caribe. Cuando asumí el gobierno al minuto de analizar nuestra política exterior, consideré que debíamos fortalecer nuestra presencia en la región latinoamericana, asumiendo que había diferencias que podían ser reconocidas. Y así adoptamos como concepto principal de nuestra política exterior la convergencia en la diversidad. Pero, ¿es posible confluir en un espacio tan diverso como lo es América Latina y el Caribe? Se puede, pero es una tarea pendiente que requiere de conceptos matrices que la guíen y de voluntades políticas que la empujen. América Latina no es homogénea, pero aún así hemos impulsado distintos espacios de encuentro y cooperación. Desde la LALC hasta la UNASUR, pasando por CARICOM y SICA, han permitido que juntos, junto a nuestras diferentes realidades e intereses, vayamos construyendo respuestas comunes a los desafíos. Estamos llegando al 2020 y nuestra región no ha logrado aún enfrentar exitosamente algunos de los más importantes de estos desafíos comunes. Es cierto que ha habido grandes avances, pero seguimos llevando el título a la región más desigual del mundo, y el machismo es aún una marca en nuestra identidad. Y tenemos nuevos desafíos acuciantes. Las democracias que reconstruimos están atravesando una severa crisis de confianza ciudadana. La bonanza económica reciente, basada principalmente en materias primas, retrasó las mejorías de la productividad y capacidad innovadora. Y hoy estamos lamentando esta profunda desaceleración. Además, ese crecimiento se hizo en muchos lugares sin atender el medio ambiente. Pero a enfrentar estos pendientes y nuevos desafíos necesitamos colaborar. Y estos no son temas que pueda enfrentar cada país únicamente a partir de sus propias fuerzas, porque son también problemas definidos por dinámicas regionales y globales. Por eso es urgente hacer que nuestros mecanismos de integración y cooperación trabajen mucho mejor en conjunto. Y en esta tarea no partimos de cero. Tenemos una historia de éxitos y limitaciones a partir de la cual debemos aprender y proyectarnos. Hay una energía política disponible en las instituciones actualmente existentes y la diversidad de intereses, objetivos y miradas que ellas representan son una riqueza, no un obstáculo. Así pues, América Latina debe y puede converger en su diversidad. Y esa es nuestra propuesta a la región. Ese es el concepto que proponemos como guía frente a los nuevos desafíos. Pero miremos un poco más allá de la región. Este concepto es mucho más que una definición pragmática para navegar en el cambiante escenario latinoamericano.
es un concepto que pretende una validez y una permanencia más amplia, pues se funda en nuestra lectura de las dinámicas globales de las sociedades y de sus relaciones internacionales, proponiendo una mirada cosmopolita y humanista del mundo. Para comprender el sentido de nuestra propuesta, debemos tomar en cuenta dos dinámicas globales. La primera surge luego del fin de la Guerra Fría, en donde el mundo se ha vuelto ideológica y culturalmente más diverso y al mismo tiempo más interdependiente. Ello ha dado origen a una multiplicidad de iniciativas, organizaciones y diálogos regionales y globales, con participación de aquellos países interesados que generan al mismo tiempo articulaciones y fragmentaciones en el mapa mundial. Son procesos relativamente volátiles, en que los países participan fluida y simultáneamente en múltiples instancias del quehacer internacional según sus propios intereses. Además, en el mundo que vivimos, los países no son solo los gobiernos. Hay una pléyade de redes de cooperación en el espacio público, privado y de la sociedad civil, donde la perspectiva de la convergencia en la diversidad es plenamente aplicable y a la vez necesaria. La segunda dinámica son las fracturas de cohesión social, política, intergeneracional y cultural al interior de los países. La idea de nación que predominó en el siglo XX está sometida a una fuerte tensión. Las migraciones, las brechas generacionales, un aumento de la desigualdad y la distancia entre las élites y la ciudadanía han socavado las fuentes tradicionales de identidad y solidaridad propias del estado de bienestar del siglo XX. Tampoco la idea de crear integración social sobre la base de la dinámica exclusiva de los mercados, los actores privados y el consumo ha sido una alternativa real. Por el contrario, ella ha mostrado no solo su insuficiencia, sino que se ha revelado como una de las causas de la fragmentación de la cohesión social. Lo cierto es que este escenario demanda soluciones con sentido de futuro y alejadas de los ideologismos simples que no dan cuenta de la complejidad real de nuestras actuales sociedades ni de las relaciones internacionales. Estamos dejando atrás el Estado Nacional del siglo XX, pues sus bases sociológicas y geopolíticas están mutando. Y la interdependencia global y la pluralidad variable de alianzas y acuerdos son realidades que llegaron para quedarse. Pero al mismo tiempo, los niveles de fragmentación social y las desconfianzas generalizadas atentan contra la legitimidad de la democracia y el diálogo social que se requieren para procesar las nuevas diversidades y volatilidades. Es en ese contexto donde la noción de convergencia en la diversidad adquiere su sentido amplio, global. Naturalmente es una noción que requiere debatirse y enriquecerse, pero creo que es un aporte en la construcción de esa caja de herramientas conceptuales y políticas que requerimos para gobernar nuestras naciones democráticamente en un mundo fuertemente diverso, tenso e interdependiente. Quiero explicar algunos alcances de nuestra orientación. Lo primero es que esta es más que una definición de política exterior. En las actuales condiciones, el despliegue efectivo de las relaciones internacionales supone ciertas condiciones nacionales. Es menos difícil emprender convergencia en los distintos escenarios que plantea el sistema internacional si ello descansa en un grado importante de confianza de la nación en sí misma, que es una dimensión central de la fuerza con que un país se proyecta al mundo. Porque entender lo diverso como enriquecimiento y complementariedad y no como una amenaza, supone un grado importante de cohesión interna. De lo contrario, la diversidad externa será vivida y entendida como una amenaza y fortalecerá reacciones nacionalistas y populistas. Por eso, para hacerla viable, la convergencia internacional tiene que ir acompañada de políticas de cohesión social interna. Se requiere ante todo de políticas donde las necesidades e intereses del ciudadano inspiren las decisiones públicas y privadas en la búsqueda del bien común. Políticas también que tengan un impacto sobre la calidad de los vínculos sociales, especialmente el sentido de pertenencia a lo común y el valor de la igualdad. Hoy, el ciudadano y su entorno inmediato, la familia, el barrio, la ciudad, la región, deben estar en el corazón de nuestras opciones nacionales. Debemos impulsar políticas que sean capaces de superar la prosperidad desigual en que hemos vivido y potenciar la diversidad de capacidades y proyectos de vida de las personas y las familias. Tenemos el deber y la responsabilidad de garantizar un desarrollo inclusivo y sostenible que vaya a la par con una democracia participativa con un optimista sentido de futuro. Y yo creo que eso es, sin duda, un desafío colectivo. Lo segundo es que la convergencia en la diversidad requiere repensar lo que entendemos por la identidad cultural que debe estar a la base de nuestra cohesión y de nuestras relaciones internacionales. Sabemos que las erróneas afirmaciones de identidad han sido más de un obstáculo que un facilitador de ambas. Hoy, avanzado ya el siglo XXI, las identidades deben partir del valor de la ciudadanía.
Ello significa que los derechos y las políticas públicas que acordemos en nuestro diálogo internacional deben tener una imagen de ciudadano y de sus necesidades suficientemente universales. Y así cada sociedad comprenda que lo que busca la otra va en la misma línea y refuerza lo que busca la propia. Sabemos que la universalidad perfecta en estos temas es imposible, pero debemos esforzarnos siempre por ampliar su alcance. Y esto no es una invención nueva. Un horizonte de universalidad en los objetivos humanos como condición del desarrollo nacional y de las relaciones internacionales pacíficas es lo que siempre buscó el humanismo. Pero hoy lo que está cuestionado es precisamente la posibilidad de un marco de valores de ciudadanía como fuente de cohesión nacional y a la vez el lenguaje común de las relaciones internacionales. ¿Es posible entonces este marco común de objetivos? La respuesta es sí, y en dos dimensiones. Lo muestra la lucha histórica que ha puesto a estos valores como fundamentos del cambio social hacia sociedades más justas y a la vez las instituciones y acuerdos internacionales que han promovido la dignidad del ser humano y el respeto entre todos. Veamos qué se ha hecho y qué rol ha jugado Chile. Un ejemplo. Hace ya casi 100 años, en 1919, diversas fuerzas sociales y países convergieron en la necesidad de crear la Organización Internacional del Trabajo, donde los gobiernos y representantes de empleadores y trabajadores procedieron a acordar convenios y políticas laborales para promover los derechos en el trabajo. Y Chile fue activo en esos primeros años a través de Manuel Rivas Vicuña, embajador y parlamentario. Igualmente, en 1948, a pocos años de su creación, los países miembros de Naciones Unidas formularon y lanzaron al mundo la Carta Universal de los Derechos Humanos. Un distinguido chileno, nuestro primer embajador ante ese organismo, Hernán Santa Cruz, fue miembro de un reducido grupo redactor presidido por Eleanor Roosevelt. Es innegable que en las sucesivas oleadas de los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales, la humanidad ha hecho uno de los más importantes avances civilizatorios de su historia. Pero más allá de este referente normativo y jurídico, y a partir de él, la comunidad de las naciones ha avanzado en acuerdos pragmáticos de políticas de desarrollo concretas que han sido acogidos e implementados contra grandes dificultades en el marco de una globalización lejana de los intereses de la gente y del respeto por la tierra. A este respecto, creo que todos los países miembros de Naciones Unidas dimos un paso que me atrevo a considerar histórico cuando aprobamos por unanimidad el año pasado dentro de la Agenda 2030 los Objetivos del Desarrollo Sostenible y luego en París adquirimos compromisos concretos en materia de cambio climático. De ahí resulta un importante cambio de paradigma, entre otros aspectos. La promoción de la dignidad de la persona humana y el respeto del planeta son reconocidos como objetivos centrales del desarrollo de los países. La reducción de la desigualdad se transforma en un objetivo colectivo. Se hace necesario introducir políticas de inversión y consumo sostenibles que modifiquen significativamente los patrones actuales en una conjunción de políticas públicas, privadas y personales. El trabajo decente debe ser un objetivo central del crecimiento económico. Las políticas de cohesión y protección social deben ser parte integral del desarrollo sostenible. Se reconoce la necesidad de poner en práctica políticas que integren las dimensiones sociales, económicas y medioambientales, lo que supone superar el paralelismo de las políticas sectoriales. En fin, la sustentabilidad humana y del planeta pasa a ser un compromiso universal de todos los países. Ahora, todo esto sin duda no sale de la nada. Son objetivos ambiciosos que resultan de los avances en la conciencia social y ecológica, pero también de frustraciones frente a avances lentos en el pasado. Los objetivos del medio ambiente de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se fundamentan en los procesos que echaron a andar las dos conferencias de Río, 1992 y 2012. Yo quiero decirle para ustedes, yo participé en la de 2012 como directora de ONU, como secretaria ejecutiva de ONU Mujeres, y es bien distinto participar como funcionario, digamos, de Naciones Unidas a cuando uno participa de estas otras actividades como presidente de la República. Tiene menos voz, uno observa, es más un observador y trata de empujar para que las declaraciones que salgan reflejen adecuadamente lo que la organización desea. Los objetivos sociales resultan de los procesos vinculados a la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social de 1995, propuesta por Chile y cuyo comité organizador fue presidido por nuestro representante entre Naciones Unidas en esta época, embajador Juan Somovía, que hoy día nos recibe en esta academia. Igualmente, la puesta en práctica de las políticas de erradicación de la pobreza y políticas sectoriales proviene de los avances y de lo que queda por hacer de los objetivos del milenio. De igual manera, la cumbre de Beijing de 1995 y los trabajos de ONU Mujer están detrás de los temas de género.
¿Por qué resalto este itinerario? Porque de muchas maneras los objetivos del desarrollo sostenible son en sí mismos una convergencia internacional en la diversidad de temas y posiciones nacionales construidas a través del tiempo. Y todo lo que han trabajado muchos años en tiempo, se imaginarán que un grupo puede estar discutiendo 30 minutos o no más, 5 horas, si la palabra que encabeza la declaración es A, B o C, ¿no? Lo han vivido mucho. Y claro, eso, cuando uno estaba en el Ejecutivo, uno como que pierde la paciencia, siente que hay que ir más rápido. Pero es fundamental, porque es la posibilidad de que todos puedan vivir y convivir con esas decisiones, el poder definir exactamente lo que cada país puede de verdad comprometerse y cumplir. Todas estas etapas llegaron a la conclusión de que era necesario dar un fuerte golpe de timón para que el sistema internacional se enfocara en responder a una creciente demanda ciudadana por mejores condiciones de vida y mayor respeto por el planeta. Y dentro de una fuerte crisis financiera, el mensaje fue claro. No íbamos a salir de ella con las mismas políticas que crearon la crisis. Igualmente, en nuestro sistema internacional habíamos llegado al límite de buscar soluciones esencialmente sectoriales a problemas multidimensionales y se hizo evidente que era necesario integrar en cada política su dimensión social, económica y medioambiental. Y de esta experiencia y conciencia surgen los Objetivos del Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. Son la base de un nuevo pacto social global de la necesidad de ponernos objetivos comunes, con metas específicas, capaces de ser alcanzadas en los próximos 15 años, cada país dentro de sus capacidades, apoyado por el resto, en un marco de cooperaciones norte-sur, sur-sur y triangulares. Y esta vez se trata de objetivos aplicables a todos los países, desde la reducción de la desigualdad hasta la conservación de los océanos. Estos acuerdos del año pasado han probado la capacidad para generar objetivos, lenguajes e indicadores comunes, pero son a la vez fuente de cohesión nacional y plataforma de entendimiento internacional, y además se han revelado como una base eficaz para la cooperación para el desarrollo. Déjenme volver a América Latina. Es esta perspectiva de cooperación con la mirada en el futuro la que debemos promover en nuestros espacios de encuentro y acción común en América Latina. Hemos avanzado mucho en esta región, en el rescate de la democracia y en buscar desde la voz de los pueblos las orientaciones para avanzar hacia sociedades más justas. Pero sin duda hay que ir más allá. En los tiempos de reformulaciones que vive el mundo, debemos cooperar entre nuestros países sabiendo que tenemos este magnífico patrimonio común, de aspiraciones comunes, identidades similares. Y por cierto, dentro de este marco general, somos diferentes y cada cual tomará el camino que suponga mejor para su devenir. Pero la agenda de los grandes temas pendientes y los cambios que nos afectan nos llaman a cooperar, a compartir la experiencia y buscar consenso. Nos parece que la Agenda 2030 y los ODS son una buena guía en esta tarea. Y en ese espíritu Chile ha apoyado con fuerza la puesta en marcha de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. Somos 33 países de dimensiones diferentes, donde hay respuestas políticas y sociales heterogéneas ante los desafíos contemporáneos. Pero allí la palabra comunidad, dándonos el marco desde donde debemos ubicar las relaciones latinoamericanas de este tiempo. Esta comunidad será fuerte si sabe decirle al resto del mundo lo que somos. Decir, por ejemplo, que somos los que miramos hacia el Atlántico y el Pacífico. Somos los que vivimos en un continente de grandes reservas naturales a cuidar y defender como nunca antes. Somos los que hemos dado testimonio de nuestros esfuerzos por la paz, como lo demuestran los acuerdos alcanzados en Colombia. Somos los que miramos hacia otros continentes desarrollados y en desarrollo, con la convicción que podemos dar otro significado a la palabra globalización. Y queremos hablarle al mundo desde ahí, desde nuestras realidades nacionales y regionales. Y de esta manera, convergencia en la diversidad puede ser un marco adecuado de diálogo por el desarrollo y la democracia a nivel regional y global en el contexto de interdependencias y diferencias en el mundo. Es un horizonte compartido sobre la simultaneidad de la política exterior y las políticas de cohesión nacional, porque sabemos que lo nacional es siempre global y lo global es siempre nacional. Muchas gracias.